Estas imágenes fueron captadas por un dron como este que pertenece al Cuerpo de Bomberos en Pérez Zeledón. Esta tecnología está siendo utilizada en las labores de búsqueda de una mujer que sufrió un accidente acuático en San Gerardo de Rivas el 1 de enero. Se han invertido una gran cantidad de horas, hombre, de vuelos, de drones. Se ha contado con dos drones, propiedad del Cuerpo de Bomberos de aquí de Pérez Zeledón, que han estado realizando durante 3 días vuelos constantes todo el día. Aparte del personal humano altamente capacitado en conocimiento en montaña y en buceo, tenemos equipo especializado como son los drones. Particularmente el dron que se está utilizando en la búsqueda en el sector de San Gerardo de Rivas se encuentra asignado a la estación de Pérez Zeledón y está para el servicio de toda la zona sur. Y no solo en la zona sur tenemos este equipo, sino a nivel país tenemos diferentes drones, los cuales nos colaboran para brindar un mejor servicio y la excelencia en la atención de emergencias. También se amplió la búsqueda, comenzando desde el lugar del accidente hasta San Antonio en La Amistad. Estamos hablando de aproximadamente, hemos abarcado casi 35 o 40 kilómetros, lo conozco muy bien el río, porque estamos hablando que hoy los compañeros de bote están recorriéndose 25 kilómetros, ayer estuvieron aproximadamente 22 kilómetros sobre el manejo de kayak y rafting, ¿verdad? De ahí para atrás estamos sumando parecido. Si usted considera desde que el Rivas hasta San Gerardo son 10 kilómetros y de aquí a la reserva estamos casi los 5 kilómetros. Entonces es el porcentaje tan alto de lo que hemos ido abarcando. La cantidad de personas entre miembros de los cuerpos de rescate y la comunidad reúnen a un importante contingente que recorre el río. Hemos llegado a tener hasta 12 personas de Cruz Roja simultáneamente. Y hemos llegado a tener hasta 36 personas en total entre cruzrojistas, bomberos y vaquianos del sector. Los expertos catalogan esta operación como una de las más complicadas de los últimos tiempos. Temperatura número uno. Hemos tenido hasta 3 grados, ¿verdad? La temperatura, inclusive causándoles problemas a nuestros compañeros también, que todo el tiempo estamos dentro del agua. Entonces es un factor número uno. Por ser sumamente técnica, por ser compleja, peligrosa y porque se ha realizado mucho trabajo sin ningún resultado. Este 7 de enero se cumplieron 7 días de búsqueda.